This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos en Brooklyn, con la actuación del grupo colombiano Bomba Estéreo, un proyecto musical que fusiona música electrónica, rock, rap y cumbia, y que ha triunfado en toda América Latina y los Estados Unidos con tan solo 2 discos publicados. A continuación, nos acercamos hasta el Bronx y Sunnyside en Queens, para charlar con La Bruja, Rocafella y Tuffley, 3 de las artistas más importantes de la nueva escena cultural del hip-hop en Nueva York. Ellas nos hablan del papel de la mujer en este movimiento. Y para finalizar, acompañamos a Patricio Lersundi hasta el teatro experimental La Mama, en el Lower East Side, para conocer a Karina Casiano, actriz puertorriqueña que nos cuenta su trayectoria en el mundo del teatro y su más reciente producción, The Orphans. Y ahora, vayamos con Bomba Estéreo. Bueno, yo soy Liliana Saumet, soy la vocalista de Bomba Estéreo, soy de Santa Marta, Colombia. Y yo soy Simón Mejía, bajista y programador de Bomba Estéreo, y soy de Bogotá, Colombia. Y Bomba Estéreo es un proyecto musical que viene de Colombia, que nace más o menos en el año 2005, cuando hicimos el primer disco y cuando nos conocimos Liliana y yo haciendo ese disco. Ahora en el momento ya tenemos 2 discos, venimos 5 años trabajando y los 2 últimos años han sido pues bastante fuertes e intensos, porque el segundo disco ha tenido mucha prensa y mucho... Y ha llegado a muchos lugares, y eso ha hecho que estemos todo el tiempo tocando y de giras y en promoción muy fuerte, que es lo que estamos justo en este momento. Yo arranqué haciendo el primer disco, que se llama Volumen 1, en el año 2005, como te comentaba, y ahí el disco era más que todo instrumental, pero yo quería sobre algunas canciones que hubiera cantantes. Entonces comencé a buscar sobre una canción, cantó por ejemplo un rapero de Bogotá, luego sobre otra, busqué a varias personas hasta que un amigo mío conocía a Liliana y había trabajado con ella, que se llama Pablo Gaviria, que tiene un estudio en Bogotá, me recomendó a Liliana, me dijo que era una niña muy interesante y muy bonita. Y entonces yo la invité al estudio y hicimos una canción juntos y nos gustó mucho. Y a partir de eso ya continuamos trabajando los dos. Luego ya entró Quique y luego el último que entró fue Julián. Aunque se mantiene muy fuerte la parte electrónica, también estamos desarrollando mucho las partes instrumentales acústicas entre nosotros. Entonces la banda manteniendo la esencia, que es pues de música folclórica fusionada con otros ritmos,
la banda sí se ha tornado a un sonido como más humano de pronto. Yo creo que ha sido progresivo como al ingreso de los integrantes de la banda. Digamos que cuando comencé en la banda estaba Simón con su proyecto, que era como electrónico y era un intento de cumbia, pero todavía muy cachaco, ¿sabes? Como todavía muy de la montaña. Entonces yo creo que obviamente que los elementos como Quique, Liliana, que son más de la costa, le dan un poco, por la parte de la cumbia obviamente, le dan un poco como de, ¿cómo se dice? De sabrosura. De sabrosura a la cosa. Pero también Julián, digamos, con su guitarra y con sus sonidos así psicodélicos y con sus ruiditos, también le aporta como cositas diferentes, cada quien le da un color diferente. Entonces yo creo que Bomba Estéreo todavía no ha terminado de definir lo que realmente es, y creo que va a seguir en una evolución constante, porque además de que tenemos esa información de cada una de nuestras regiones, tenemos otro tipo de información que es lo que vamos viendo cuando vamos a los festivales o lo que escuchamos, no solamente música folclórica, sino como de ritmos nuevos, europeos, super electrónicos que vamos viendo, como de pronto ritmos africanos. Lo que tienes delante y lo que sientes detrás. Si te sientes una mano, si te quieres soltar, este es un problema que va. Déjame estar, déjame pensar, no te digo que puedo mañana, mañana. Tú me lo llamas, no me da nada, solo quiero tener, te quiero como si te haces. Y no me importa si no vuelvo a verte, solo quiero tener. El video en Bomba Estéreo siempre ha sido parte esencial, digamos. Siempre lo hemos trabajado y nos gusta, porque es algo que nos gusta tanto a Liliana como a mí. Entonces siempre estamos como en la búsqueda de hacer un video nuevo, y así sea con unas cámaras de fotos, digamos. El primer video ese que hicimos de Huepajé, que fue la canción que hicimos con Liliana, lo grabamos con puras camaritas de fotos y luego lo editamos ahí en la casa. Y luego hemos hecho de todo, hemos hecho también videos con producción, pero generalmente los que no tienen tanta producción son los que mejor quedan. Y en vivo también procuramos tener eso de las proyecciones, un poco con imágenes que hacemos nosotros también, que hemos hecho nosotros mismos, fotos que hemos hecho nosotros, y que las trabajan unos VJs y están pasando ahí. Sí, hay una identidad visual que es bonito, porque es como... Sí, estás haciendo música, pero también tiene que ver con la región, con el país. Como Simón antes había hecho cosas medio políticas también, y como también hacemos cosas como muy de la costa, niñitos bailando en Palenque, que nos gusta mucho. Eso, como mostrar niños y como toda esa identidad visual, creo que es importante también en una banda, porque eso hace parte como del show en vivo. Digamos que el siguiente disco, digamos que en vivo ya tenemos unas canciones nuevas que no están en ninguno de los discos, que probablemente van a estar ahí en ese disco. Y yo creo que básicamente, pues uno nunca sabe qué va a pasar con la música, ¿no? Pero uno también va viendo cosas y se va influenciando de cosas, y yo creo que es básicamente explorar tantos ritmos que hay en Colombia, porque la cumbia es uno, es como la punta del iceberg de eso. Debajo de eso vienen miles y miles más de ritmos que están sin explorar y que son muy interesantes. Y seguro, y la idea es hacerlo, ¿no? Seguir explorando y trabajando los cuatro, que se ha generado una química también muy bonita con los cuatro. Sí, a veces es difícil como decir, el disco va a ser así, porque al final uno de pronto hasta lo planea y luego sale otra cosa totalmente diferente. Entonces, como nosotros también tenemos ese proceso de tocar y luego grabar,
nunca sabes cómo va a quedar el disco, pero sí queremos de repente que sea mucho más como suena en vivo que el disco anterior, digamos, o sea, un poquito más, que muestre un poco lo que es Bomba en vivo. Que viva mi gente, ahora y siempre, alcen el machete si están presentes, solidaridad hasta la muerte, mi perla, mi bella, mi madre tan fuerte. Desde pequeña me ha encantado escribir y cantar y recitar, y eso fue un regalo que me dio mi bisabuela, el regalo de la palabra. Guayabas, quenepas, bombas y plenas. Drinking café, wearing chancletas. In the kitchen with abuela. En 96, un amigo me dijo, bueno, hay un sitio que se llama The New Yorker Poets Cafe y tú debes de ir porque eso es para ti, tú eres New Yorker. Y fuimos allá y recité una poesía, uno en inglés y uno en español. Lo hice y me dieron un standing ovation. Y desde ese día, bueno, he seguido y como la bruja. Lola sucks bolas to buy crack on the corner. She was an unwanted daughter, eyes glassy like. Siendo criada en el Bronx. Hay otro lado de mi poesía. La poesía sobre lo que ha visto en la calle, el sufrimiento, la pobreza, drogas, como ha afectado a nuestros niños, nuestra gente. Black, brown, and white, it just isn't right, but that's how we fight. Dirty, that's how we rule worldly. Don't think of the innocent people, we might be hurting, the lies get buried. Hip hop he sufrido mucho porque, especialmente la mujer, como la mujer se ve o se considera en hip hop, muchas veces no tiene nada que ver con inteligencia ni poder, tiene sobre las cosas sexual y ya. Yo no voy a tolerar que me den esa imagen a mí. Si me van a llamar un bitch, mejor que me llamen un witch. Yo quiero ser el cambio, la cara de cambio en hip hop. And everybody knows that this lava will erupt again, and that this volcano will bust out again, and it rains again, from Babylon again. Black bruja, black ice, JP. El nombre Twofly viene del tiempo de cuando yo necesitaba un alias, que es otro nombre para tratar de que no me descubran que yo estaba escribiendo en la pared. Entonces ese nombre viene desde el año 1991. En high school yo dibujaba mucho en mis libros y no hacía graffiti todavía, y entonces yo comencé a dibujar mis dibujos que están en las mesas de fashion, ilegal, porque si no los profesores, you know, si averiguaran quién era y no te mandaban a limpiarlo, eran 92, 93, 94. Y bueno, desde ahí comencé yo a hacerlo en las paredes y pedirle a mi mami permiso, déjame dibujar en las paredes del cuarto, y poquito a poquito permiso de pintar en una pared afuera. Entonces así comenzó. Cuando comencé a hacerlo afuera en las calles, nunca me cogieron a mí, pero a mis amigos, y uno les esprían la cara a la policía si lo encontraba. En ese tiempo también vivíamos por muchos italianos, y los italianos les perseguían a los grafiteros y les,
les daban combates y les daban, o sea, no era bueno para las mujeres estar en eso. Y en ese tiempo también mi mamá me llevaba en el carro a las 3 de la mañana a hacer graffiti. Entonces era más safe. Yo por todos lados que veía todos muchachos, you know, nombres de muchachos. O sea, yo quería hacer que no solo mi nombre como que dé indicación que es una mujer, pero también que el dibujo que yo ponga automáticamente vean que es una mujer. He tenido harassment, o sea, physical threats, me dañan las cosas, los murales, y es todo de los grafiteros hombres que, o sea, he transformado el graffiti a ser más positivo, trabajo con niños y tratan de usar eso a decir que yo no, o sea, no estoy siguiendo lo tradicional del graffiti, que es underground, que es raw, que, you know, ahora lo estoy haciendo más para que cualquier persona pueda hacerlo. Cuando salió el Graffiti Hall of Fame en Uptown Manhattan, entonces ahí mucha gente ya me conoció lo que yo estaba haciendo. Y después ya como que comienza a dar, uno se da cuenta que esto le inspira a otra gente, muchos jóvenes. Comencé a hacer workshops con los jóvenes, comencé a hacer panel discussions de lo que yo, mi historia y lo que comienzo a hacer con el arte. Y entonces ha sido muy la dirección que yo he cogido. Cuando empecé yo a darle bien, bien duro al breaking, pues cuando yo bailaba en la rueda, así, en el círculo, en el piso, los muchachos como que se impresionaban y no querían bailar después de mí. Decían, oh, no, yo no quiero, porque y si ella entonces me reta a mí. Y me decían, oh, she be rocking people. That girl, she rocks people. Y yo digo, okay, pues Rockefeller. Y ahí se me pegó el nombre. Entonces, por cortito, pues rock. I can see it now live at the Copa. G-Bo, Doo-Wop, Tony Toca. I heard them cats talking shit at the bodega. Hace mucho tiempo ya, yo creo que más de 15 años, estaba bailando en la calle por dinero, así como los chamaquitos se ponen como un baulito de para pedir dinero, donaciones. Y estuve bailando mucho tiempo, y entonces como que soy mujer, pues ya yo. Todo el mundo tiene la impresión de que yo soy débil o que soy, tú sabes, pues que no voy a dar el grado. Yo creo que para mí esa fue la cosa más difícil, porque siempre a cada día, a veces a cada hora, se aparecía alguien. A veces del mismo público me decían, oh, tú eres la que está compartiendo con todos ellos. Y yo decía, no, no, ese es mi novio, and that's the only one, and that's it. Y entonces ellos a veces me decían, mira, tengo 50 pesos, vamos para acá. Y yo decía, no, I don't want to go. Yo tengo 50 pesos, más tengo más. I have more than $50. Cuando fui a entrar a la universidad, fui a Hunter College, no estaban dando clases de este baile que yo quería aprender. Entonces ahí pues dejé un poco los estudios porque lo que yo buscaba no lo estaban ofreciendo y no se ofrecía en ningún sitio. Porque el hip hop todavía, ni el house, ni las cosas así urbanas, no estaban establecidas así como están ahora. Así que tuve que dejar la idea de estudiar y mantenerme así activa en la comunidad, forjando mi nombre. Y me resultó bien porque aquí estoy y siempre me buscan para trabajo, para hacer show, para dar clases, a veces hablar, a veces solamente para hablar a una asamblea de estudiantes que están pensando en carreras y o para un festival de mujeres. Las latinas, igual como las afroamericanas, están siempre como bombardeadas de las imágenes de la mujer que es muy sofisticada, siempre está con sus tacones, siempre tiene el pelo bien hecho, siempre está vestiendo a la moda, pero cara. Y entonces, pues, como que no quieren trabajar, no quieren sudar. De las que hay en la comunidad de breakdancing, somos fuertes. Ahí estamos y jamás nos vamos a retirar de esto. Pero para tratar el reclutamiento es muy difícil, es muy difícil. Mis mensajes muchas veces también son sobre tener fuerza para seguir, no parar. No dejar que la gente te diga, tú sabes, no vas a poder hacer eso porque eres mujer. No vas a poder hacer eso porque eres latina.
No. Que te digan eso, ok, muchas gracias, pero sigue. Sigue con lo que tú sabes que puede hacer, con su pasión. Karina Casiano es una joven artista puertorriqueña de múltiples facetas. Es autora, directora, actriz, cantante. Karina compartió con Nueva York su vida profesional, marcada por un fuerte compromiso social y humano. Karina, bienvenida a Nueva York. Muchas gracias, Patricio, por invitarme. Puerto Rico está produciendo una cantidad enorme de artistas. ¿Qué crees tú que se debe a este fenómeno cultural, especialmente en los últimos años? Yo pienso que en Puerto Rico siempre ha habido una cantidad de artistas impresionante para la cantidad de gente que tenemos en el país. En cine es un campo donde se nota mucho. Antes en Puerto Rico, hace 15 años en Puerto Rico no había cine. Había una película cada 5 o 6 años que la hacía Jacobo Morales o alguien que tuviera acceso a los medios y que tuviera el conocimiento. No había escuelas de cine en Puerto Rico. La gente se iba y se quedaba donde fuera que estudió, en México, en España. Y ahora sí hay más escuelas de cine, también hay más medios por donde producir el cine y por donde presentar las películas, ¿no? Hay muchos cortometrajes también, hay muchos videos musicales que también tienen una riqueza de visual y de edición que a veces el cine carece, ¿no? De eso. Y no solo se ve en Puerto Rico, en Estados Unidos también. Son medios que le han dado la oportunidad, especialmente a gente joven con mucha creatividad, de dominar una técnica y unos instrumentos y sacar a la luz un material que expresa mucho quiénes son ellos y la voz de su generación, lo cual es, a mí me parece que es muy, nos ha venido muy bien como país a Puerto Rico. Tú has estado involucrada desde el principio de tu carrera artística en todas estas áreas. ¿Es por un deseo de abarcar los diferentes aspectos de la expresión del arte o es algo que se ha producido en forma gradual? Mira, a mí a veces me da risa que me pregunten, ¿y tú qué haces? ¿Cine, televisión, teatro? De donde yo vengo, eso no es una pregunta. Tú eres actor o actriz y ya, y eso es tu oficio. Y tú lo haces donde se pueda y donde te llamen y en todos los medios, ¿no? Es cierto que hay técnicas para cada uno de los medios, pero no, para nosotros no está tan dividido como acá. El teatro y el cine son dos cosas totalmente distintas, la televisión es otra. Es bastante difícil entrar en los medios de televisión y cine. Yo he entrado por casualidad y por suerte en muchos casos. Por otro lado, he hecho mi propio trabajo en todas partes donde he ido porque no me queda de otra, por necesidad, porque hay algo que he querido decir, un poco por masoquismo también. Así que no, yo no lo divido tanto. Todavía 10 años después de estar en Nueva York me choca mucho la diferencia que hay entre una cosa y la otra y de todo el sistema del show business que hay detrás de algunos de estos sectores es un poco abrumador. No, al vivir lo que pasa es que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Ya ustedes saben, minorías, tullidos, extranjeros, anormales, mujeres. La diversidad, vos sabés la diversidad. Acá en el cabaret de los días terribles nadie se cansa, che. ¿Sí? Sí, habla, decime. ¿Qué pasó? ¿Quién me llamó? ¿Nadie me llamó? Yo juraría que escuché mi nombre. O sea que yo estoy loco. ¿Viste lo que hay que bancarse acá para ganarse unos mangos? No hay que laburar, che. ¡La concha de tu hermana! ¡Déjame trabajar! Y al escribir o al escoger piezas teatrales, ¿cómo te preparas? ¿Haces yoga? ¿Haces ejercicio? ¿Te separas de la gente? Para escribir. Vale. Yeah. Yo escribo por necesidad. Yo nunca me he planteado ser escritora y
no me atrevo a decir que soy escritora, para nada, mucho menos dramaturga. Lo que he escrito ha sido porque he necesitado decirlo en el momento en que lo he escrito. A veces me pasa que voy a reponer una obra que tiene 10 años o 5 y tengo que buscar en mi cabeza qué era lo que yo quería decir, por qué escogí esta canción, por qué dije esta palabra, cómo fue, cuál fue el proceso para llegar a ese, a esa línea o a ese parlamento. Me da trabajo porque escribir, en mi caso, tiene que ver mucho con qué es lo que yo quiero decir o qué es lo que hace falta decir en este momento en la sociedad. Mi trabajo es político. Yo soy artista primero que nada, pero mi trabajo tiene un matiz político que lo define. Surgió en el 2008. Principalmente lo que hice fue escoger una cantidad de canciones que ya existen y las ordené en una secuencia que nos contaba la historia de qué se siente ser inmigrante y mirar hacia atrás y no querer regresar. El conflicto de la culpa de, uy, no estoy allá, pero a la misma vez no quiero volver. Y no sé a dónde, no sé por qué estoy aquí. Es un conflicto que se toca muy poco, yo creo. Yo no quería hablar de los papeles, ni de cómo era que se conseguían los papeles, ni de las redadas de migración, ni nada, sino lo emotivo. ¿Qué nos pasa a los inmigrantes cuando se nos empieza a olvidar nuestro idioma? They can report. This is standard procedure. We wrote it for your security and doubt. No. That is not what I signed up for. I really prefer that you continue to be my contact. That's it. Make them, me and you. In that order? You would think that. You're a salesman. Not anymore. I guess that's why I'm such a good salesman. You're the only person in the whole world who knows where I am right now. Todo mi trabajo tiene como tema central el conflicto entre, digamos, explorar el rol del individuo en sociedad. Y en este caso los dos personajes son dos personas que viven en un mundo muy caótico, muy tenso, al borde de una guerra civil casi, y se encuentran y resulta que en el peor de los momentos posibles se encuentran con el amor. Es el eterno dilema del individuo versus el colectivo, versus el bien común. ¿Cómo hacemos para ser felices nosotros en nuestra vida personal, pero vivir en un mundo en el cual se pueda vivir? Y todos tenemos un rol en ese mundo en el cual queremos vivir. Buena suerte y continuo éxito. Muchas gracias, Karina. Patricio. Gracias por molestarse con todo este equipo de trabajo y a venir a nuestra humilde producción. Esperamos que puedan venir y que les guste. Aquí, Patricio Lorzundi, nos vemos en Nueva York.